Mi nombre es Antonio Iglesias Vargas. Soy ese ser curioso, sobre todo una persona curiosa, y donde ahí el cine y sobre todo el documental son instrumentos extraordinarios para ayudarte a ir comprendiendo mejor la realidad y acercarte a una casa, a un hogar, a un grupo de personas y palpar y percibir nuevas realidades y nuevas visiones de la vida. Y todo eso es enriquecimiento. En un concurso difícil, entrar al Centro Experimentale, que es la Escuela de Cine en Roma, luego regresar a Costa Rica y comenzar lo antes posible también a crear puestos de trabajo, actividades relacionadas con el teatro primero, y luego ya con el cine, el Centro de Cine, la creación de la Sala Garbo, el mismo film, muchos documentales que hicimos, trabajos que hice para Alemania, para México y otras partes. He hecho mucho trabajo. Afortunadamente me he ido incorporando y escogiendo para realizar en este campo de la comunicación, que no es fácil, pero sí tuve, repito la palabra, la suerte y la alegría de ser invitado a participar en muchos procesos creativos. Con la cámara de cine era el instrumento ideal para poder captar la evolución de la realidad, la transformación de las cosas y poder captar que yo estaba metido en medio de un universo extraordinario, cambiante y sobre todo sorprendente. El documental nos permite explorar, conocer otras formas de ver el mundo, ver de qué manera una persona, un conjunto de personas, una zona geográfica percibe y capta la realidad. Y no solo ellos, sino cómo otros trabajan y alteran esa realidad. Hay un consejo que creo que para mí es el más importante que me interesaría poder transmitir, y es que cada uno de ustedes que están iniciando esta investigación del documental, esta carrera de realizar cine documental, no olviden nunca de que cada una de las entrevistas, cada uno de los trabajos que van a realizar, lo principal es ir descubriendo aquello que para cada uno de ustedes es fundamental en la existencia humana. Me enredé un poco, pero...